Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Pues bueno, como siempre, nosotros hemos estado atentos a sus peticiones, a sus consultas, y precisamente hemos respondido a ellas de esta forma. El día de ayer estuvimos hablando sobre la psoriasis y muchos de ustedes se abalanzaron a pedirnos que continuemos hablando sobre este tema tan importante y que es una condición que muchas personas padecen, no solamente a nivel mundial, sino también en este país. Así que el día de hoy, en compañía de un especialista invitado muy importante, vamos a continuar hablando sobre la psoriasis y nos vamos a focalizar sobre todo en cierto tipo de terapias que son de primera, de avanzada, y que por supuesto tenemos actualmente disponibles en este país. Por supuesto, también estaremos atentos, como siempre, a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, y por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, por @VivaMejorTV. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentarle a mi invitado del día de hoy, revisamos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Los tratamientos con agentes biológicos para la psoriasis están ofreciendo resultados comparables a los de la terapia sistémica convencional, pero con la ventaja de que no causan toxicidad orgánica, además de que son bien tolerados por los pacientes y requieren un esfuerzo mucho menor de monitorización. En los fármacos clásicos para la psoriasis existe la limitación de que no se pueden consumir durante largos periodos de tiempo, ya que pueden implicar una toxicidad acumulada que puede conllevar importantes efectos adversos. Uno de los principales obstáculos de las nuevas terapias biológicas asociadas a su propio mecanismo de acción es el efecto que causan sobre el sistema inmunitario del paciente. Los fármacos no están indicados para personas con infecciones activas o con antecedentes de infecciones granulomatosas, como lo es la tuberculosis. Estas terapias biológicas se han asociado con un periodo mucho más largo, hasta la aparición de una recidiva tras detener la administración. A todos los pacientes que toman anticuerpos monoclonales, se debe extremar las precauciones ante la posibilidad de cualquier infección, durante y después del tratamiento. Actualmente se dispone de 3 fármacos biológicos para la psoriasis, con mecanismos de acción diversos. El primero se trata sobre los inhibidores de las células T. También existen los anti-TNF y finalmente los anti-P40. Amigas, amigos, estamos de regreso. Hoy en Viva Mejor vamos a hablar sobre la psoriasis y nos vamos a focalizar sobre todo en esta terapia tan de avanzada que es la terapia biológica, en compañía de mi invitado el día de hoy. Se trata del doctor Víctor Manuel Gutiérrez. Él es especialista en dermatología, egresado de la Universidad de Guayaquil como médico, obtuvo su especialización en dermatología aquí en la Universidad Católica de Santiago Guayaquil y una subespecialidad en dermatología tropical en la Universidad Miguel Hernández en España. Actualmente, él es el jefe de la unidad técnica de dermatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, Javier. Entonces, ¿qué te parece, Víctor, si hoy pues nuevamente recordamos un poquito, ¿sí?, de manera muy genérica, qué es la psoriasis, qué la provoca, y en función de eso desarrollamos a lo largo de este episodio pues un poco más sobre cuáles son las alternativas terapéuticas que tienen las personas que padecen de esta condición? Ok. Antes que nada, siempre están sustentados en números las cosas. Uh-huh. El hecho de que hayan llamado a los televidentes y hayan insistido sobre la psoriasis nos deja claro una cosa. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo recibe 22.000 consultas anuales. De las 22.000 consultas anuales,
2.400 corresponden a psoriasis. Mira tú. Nosotros tenemos un rubro de 800 pacientes por primera vez en consulta con psoriasis. He ahí la importancia de esta enfermedad siendo la primera causa de morbilidad en nuestro servicio. Ok. Para conocimiento de los televidentes, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune, que cursa con lesiones rojizas, descamativas, es decir, eritemato, escamosas en términos médicos. Okay. Trataré de simplificar un poco las cosas a efecto de que los televidentes lo vean de una forma sencilla y sea más llevadera la explicación. Existen diversas causas, diversas formas de psoriasis. Tenemos la forma de psoriasis pura, que es en cuero cabelludo, exclusivamente en cuero cabelludo. Tenemos la forma vulgar, que afecta los codos, las rodillas. Okay. Tenemos la forma unguial pura. Tenemos la forma de psoriasis que afecta los pliegues y se denomina psoriasis inversa. Tenemos también la eritrodermia psoriásica. En este caso, el paciente se enrojece y descama completamente. Okay. Y también la psoriasis pustulosa, que se acompaña de síntomas sistémicos como decaimiento, fiebre, malestar, alteraciones de laboratorio. Te interrumpo ahí un momento. Entonces, eso quiere decir que la psoriasis puede estar ubicada en distintas partes del cuerpo y localizadas incluso, por ejemplo, solamente en el cuero cabelludo, nada más. Efectivamente, es decir, alguien por ahí es. Puede tener psoriasis y todo el resto de su piel estar limpia de lesiones y solo en el cuero cabelludo, y lo puede confundir incluso con una caspa que no deja de, o que es persistente a pesar del tratamiento para la caspa. Veo que la idea fue clara. Perfecto. Exacto. Muchas personas dicen, adolezco de una caspa durante mucho tiempo, no se me va con nada, doctor, esto es muy grueso, me descama intensamente, el enrojecimiento y la picazón no lo tolero. Usa folclóricamente los shampoos que le recomiendan hasta Correcto. Que un día se le ocurre ir al dermatólogo. Cuando va al dermatólogo, el examen físico, la observación de las lesiones, las áreas que compromete la lesión, nos ayuda a darle el diagnóstico, que a veces pues no es bien recibido, pero cuando ya empecemos a conversar respecto a las formas de llevar esta enfermedad, pudiéramos tener otra visión de la enfermedad. Y ahí tengo una inquietud. Mucha gente dice que cuando se estresa le sale caspa, le aparece caspa. ¿Realmente puede ser eso cierto o puede ser que tenga un poco relación con lo que estamos hablando de la psoriasis? A ver, la seborrea o caspa es una cosa y la psoriasis es una enfermedad completamente distinta a aquella. Para que la idea quede un poco claro, la seborrea la padecemos la gran mayoría de la población. El estrés, la ansiedad, actúa sobre la glándula sebácea, Correcto. Produciendo una mayor eliminación de sebo en este caso. Pero no nos olvidemos que en la psoriasis, en las distintas formas de psoriasis, su afectación o su exacerbación tiene factores desencadenantes. Casi siempre cuando converso con los pacientes o tratando de explicarles, les digo, yo no conozco a alguien que se ganó la lotería, es feliz en su vida y tiene psoriasis. Casi siempre el paciente que tiene psoriasis va acompañado de otras cosas. Okay. Doctor, me acabo de divorciar. Doctor, tengo un lío de tierras. Estoy con problemas legales. Mi hijo tal cosa. Mi vida. Casi siempre ellos llevan una historia detrás. Okay. Detrás de la piel del paciente con psoriasis hay una historia. El estrés, la ansiedad, la preocupación, el alcohol, ciertos medicamentos, ciertos fármacos pueden desencadenar en personas que tienen la predisposición a desarrollar una psoriasis, pueden llevar al desarrollo de lesiones e incluso a exacerbar las ya existentes, es decir, a empeorarlas. Correcto. Te lo preguntaba porque, pues, como se está hablando de este tema de la caspa, a lo mejor por ahí algunas personas medio están escuchando o llegando un poquito tarde al programa y dicen, ah, no, yo también tengo caspa, de ser psoriasis, y no quería que se asusten, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, es una forma de presentación, no es la única. Como tú bien dices, también puede estar en codos, rodillas, en pliegues, incluso pues de manera generalizada también a veces. En las uñas. En las uñas también. Como hoyuelos en las uñas, como manifestación única. O pacientes que erróneamente tienen las uñas engrosadas y dicen tengo hongo, tengo hongo, tengo hongo, hasta que algún día también deciden consultar con un servicio de dermatología. El médico solicitará un examen, seguramente será negativo para hongos, después pensará en otras cosas y terminaremos probablemente diagnosticando una psoriasis que era exclusivamente de uñas, o también la variedad palmoplantar. Okay. Es importante recalcar algo, la psoriasis tiene picos de edades, por lo regular está en la segunda década y en la quinta década, es decir, casi siempre acompaña en la parte de la adolescencia.
¿Ya? En la parte de la adolescencia y la primera parte de la juventud del adulto, lo cual a veces puede traer problemas de tipo psicológico o de aceptación del paciente. Claro, si bien sí. La psoriasis como manifestaciones cutáneas pueden ser llevaderas y controlables, a nadie le agrada cuando le limita actividades, como por ejemplo ir a una piscina, usar una blusa corta o usar un terno oscuro y llevar las escamas sobre el terno. Correcto. Son cosas que incomodan al paciente y lo llevan a tratar de evitar una vida social. Y precisamente en relación a esto de ir a la piscina y demás, ¿es recomendable que una persona con psoriasis se exponga al sol o no? Qué pregunta para tan buena. Mira, hay pacientes que al tener exposiciones solares mejoran y hay pacientes que al tener exposiciones solares empeoran las lesiones. Yeah. De hecho, uno de los tratamientos que está en psoriasis enfocado son las máquinas de fototerapia, que son luces dirigidas en cantidades exactas para el tipo de psoriasis que posee el individuo. Entonces, para darle ese tipo de tratamiento siempre hay modulaciones para ir recibiendo la dosis y ajustar la dosis a aquello. Ok. Y por ahí se habla también de suplementar con vitamina D para la psoriasis. ¿Eso es correcto o no? A ver, no nos olvidemos que dentro de las terapias tópicas, nos estamos saltando un poco para la terapia, estamos avanzando hacia la terapia. Lo comenté porque el tema de la exposición solar pues tiene, pues para nuestros amigos televidentes que lo conocen ya, una relación con la producción de vitamina D, cuando en realidad la mayor parte de vitamina D que nosotros poseemos es producto de lo que nosotros sintetizamos en el hígado, ¿ya? Pero, o mejor dicho, en realidad no lo sintetizamos en el hígado, lo sintetizamos en la piel, producto de la exposición a nivel de ciertas ondas de radiación ultravioleta que provienen del sol, y eso pues hace que se produzca esta vitamina que es esencial para la absorción del calcio y la mineralización ósea. Entonces, bueno, me decías... Ya, una vez que nosotros tenemos al paciente clasificado de que tiene psoriasis, estadificamos la psoriasis, ¿verdad? Okay. Tratamos de mensurar lo que el paciente tiene. Si es una psoriasis leve, si es una psoriasis moderada, si es una psoriasis severa. Okay. Para eso usamos ciertas tablas que son más de uso médico para poderlo cuantificar, que indica de acuerdo al enrojecimiento, a la descamación, a la infiltración de la lesión y la afectación. ¿Por qué tomo este tema? Pero lo tengo pendiente, lo de la vitamina D lo vamos a conversar. ¿Por qué tomo este tema? Porque es necesario puntualizar algo. Hay gente, hay personas, tienen dos lesiones en el codo y están tranquilos su vida. Sí, doctor, me aplico tal crema, no pasa nada. Me explicaron que mi papá tenía esto, mi abuelo también lo tenía. Tengo un hermano con esto y desarrollan su vida normalmente. Es decir, poco o nada le afectó. Esa misma placa de 4, 6 u 8 centímetros, visualicemos o intentemos colocarnos en una mujer de 21 años en el área genital. Ok. ¿Es una forma leve o es una forma grave? Si bien es escaso, es sumamente grave. Así es. El desarrollo de su actividad, su intimidad se ve afectada, ¿cierto? Así es. Entonces, los tratamientos que vamos a enfocarlos van a estar destinados exclusivamente al grado de afectación que tiene la psoriasis e inclusive el sitio de afectación de la psoriasis. Víctor, te interrumpo porque tenemos una persona en espera. Está clara la idea de que obviamente hay distintos grados de psoriasis y basado en eso pues va a ser el tratamiento. ¿Pero qué te parece si atendemos a esta persona que tenemos? Creo que ya hay interés. Perfecto. Ok. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días, doctor. Es que no se escucha mucho. Bienvenida, mi amor. Aló. Aló. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Le felicito por el programa. Yo siempre lo sigo. Hablando sobre la psoriasis, bueno, a mí me detectaron una psoriasis hace unos 30 años. Yo tengo 77 años, soy hipertensa, pero nunca me he tenido las cosas que ustedes están presentando ahí. Actualmente lo que tengo es cuando me baño, sea con el jabón que sea, con el agua que sea, me sale una picazón, pero no tengo brotes en la piel. Lo más es la picazón que me pasa después de unos 10 minutos. ¿Será cuestión de psoriasis? ¿Se tomo la pastilla para la hipertensión? Ok. Muchísimas gracias por su pregunta. Ahora, ¿qué te parece, Víctor, si hacemos una pequeña pausa? Mi amiga, no se vaya. Al regresar de este pequeño corte, vamos a contestar su inquietud con muchísimo gusto. Enseguida regresamos.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la psoriasis y una terapia muy particular que es de avanzada, la terapia biológica para la misma, en compañía del doctor Víctor Gutiérrez. Al finalizar el bloque anterior, tuvimos la llamada de una querida televidente que nos comentaba que ella tiene el diagnóstico de psoriasis desde hace muchos años atrás, actualmente tiene 70 años, y pues toma medicamentos para la presión arterial debido a que le han diagnosticado hipertensión. Y su inquietud estaba en relación a no tanto las manifestaciones que hemos comentado en el bloque anterior, sino en el hecho de que ella, al darse una ducha, posterior a eso, pues tiene prurito, le pica el cuerpo. Entonces su inquietud es si es que eso tiene algo que ver con la psoriasis o no. Entonces, Víctor, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Yo le diría a la televidente que evidentemente pudiera ser que hace 30 años le diagnosticaron una psoriasis, pero que actualmente pudiera padecer de otro trastorno distinto y diverso. Por ejemplo, ella narró en su conversación que le picaba cuando se duchaba. Puede obedecer a otro tipo de trastornos denominado prurito acuagénico. Hay gente que al tener el contacto con el agua desarrolla cierta picazón o prurito. Es aconsejable cambiar la temperatura del agua. Okay. Pudiera solamente con ese cambio de pronto irle bastante bien. Y en el tema de la temperatura, pues, ¿qué es lo que favorecería la picazón? ¿El agua caliente o el agua fría? Te cuento que es diverso. Hay personas que con el agua caliente se induce y hay pacientes que con el frío se induce. No nos olvidemos que esto roza o está cercano a la urticaria. Okay. Y hay urticarias inducidas por frío. ¿Y eso tiene algo que ver, ¿Y eso tiene algo que ver con la atopia, con la alergia? No, directamente. No tiene nada que ver, ¿no? No directamente. Porque hay gente que dice que soy alérgico al agua. Sí. Pero no por es eso. Por ejemplo, ella dice 77 años y en mi cabeza filtra mayor, sus ovarios no procesan, su piel está seca, normalmente ya tiene una piel seca que normalmente ya le pica. Ok. Es decir, solo la agrava la situación. La sequedad de la piel, pues, promueve también esto de la picazón. Así es. Bueno, entonces ahora sí, Víctor, retomando lo que estabas conversando hace unos minutos en el bloque anterior en relación a los grados, digamos, de psoriasis, que es importante. Tenemos otra llamada. Pongámosle pausa todavía a ese tema y vamos a atender a esta persona. Okay. Siempre tenemos preferencias para nuestros amigos televidentes. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Felicitándoles por el programa. Muchísimas gracias. Me llamo Elvia León y llamo desde Macas. ¡Oh, un abrazo a nuestros amigos! Macas. ¿Cómo podemos ayudarla? Doctor, tengo yo una manchita así cerca del ojo. Bájele el volumen a su televisor para que no haya este retorno y nos podamos escuchar mejor, ¿sí? Sí, está bien bajado, casi no se oye. Ok. Y así me pica, sí, pero no me crece, pero me pica, sí, yo no me raspo porque tengo miedo que se me haga más grande. ¿Y qué edad tiene, mi señora? Yo ya voy a cumplir 73. ¿Alguna pregunta a nuestra amiga? No, pero por lo que ella narra, por la edad que ella tiene, lo más probable es que se trate de algo que se denomina queratosis seborreica o queratosis actínica, que son lesiones inflamatorias que ocurren en personas mayores, las cuales suelen tener benignidad. Pero no nos olvidemos que lastimosamente dermatología es una especialidad visual. Así es. Donde me duele tal cosa, tomo una pastilla, no puede ser reemplazado si no es con el examen físico. Correcto. Trato de ayudar un poco con lo que me guía, pero va a ser un poco complicado si no hay un examen físico apropiado. Tú te estás basando en términos probabilísticos, sin embargo, así pues, es, por edad. Exacto. Para dar un diagnóstico necesariamente tienes que ver. Así es. Tienes que ver la piel, así que tal vez lo recomendable sería que nuestra amiga visite a un dermatólogo, ¿sí? Correcto. Para que él le sepa decir, pues, o confirmar, verificar lo que tú estás diciendo, o pues si es alguna otra cosa, pues afirmar un diagnóstico diverso. Que le dé las recomendaciones relacionadas a su situación. Ahora sí, entonces, avanzamos. Estábamos hablando de la psoriasis y los grados de severidad. ¿Sí? Una vez que establecemos el grado de afectación de la psoriasis, si es leve, moderada o es severo, también nosotros escogemos el tipo de terapia que vamos a tener. Okay. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los dermatólogos en general, tenemos lo que llamamos primera línea. En la primera línea están las cremas, ¿okay? Al ser una enfermedad que normalmente se acompaña con resequedad, los hidratantes van a estar bastante bien acompañados,
Pero la terapia o el gold standard de las terapias tópicas son los corticoides. Yeah. Es importante recalcar para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, no toda crema es aplicable para una u otra afección. Tienen especificaciones y tienen efectos colaterales muy nocivos. La potencia de la crema está dirigida en base a la edad del paciente, el área en que se aplica la crema, la severidad de lo que tiene el paciente, uh-huh, el tiempo que se va a aplicar el paciente y el número de veces al día. Regularmente, las aplicaciones son una sola ocasión por la noche, uh-huh, y su tiempo no sobrepasa los 14 o 20 días exageradamente. Okay. Los corticoides están separados tópicamente para niños, están separados para áreas sensibles como la cara, como la parte de la piel, y para zonas más ásperas o zonas mucho más gruesas como palmas, plantas, dorso de mano. Uh-huh. E incluso es muy común y suele ser hasta un poco jocoso cuando el paciente dice, doctor, es que me he puesto una crema en la cabeza. Pues tal vez el paciente desconoce que existen lociones, claro, exclusivamente hechas para que penetren en el cuero cabelludo, uh-huh, y pudieran tener un mejor resultado. Dentro de lo que mencionabas, aparte de los corticoesteroides tópicos, existen los análogos de la vitamina D, yeah, el calcipotriol. El calcipotriol unido a un corticoide es de primera elección, uh-huh, en el tratamiento de la psoriasis. Yeah. ¿Okay? Siempre reservado para tratar la psoriasis en las áreas que son un poco más expuestas y reservándonos la utilización de aquello tanto en los pliegues como en cara, porque pudiera causar una ligera irritación y, uh-huh, ser confundido con empeoramiento de las lesiones. Yo quiero destacar esto porque tú bien has dicho, no toda crema o no todo corticoide pues está destinado para el mismo grupo etario, es decir, para, uh-huh, personas de la misma edad, y corticoides que son para niños, otros para adultos, y también la localización en la piel es muy importante. No es lo mismo una lesión en la cara que en el codo, por ejemplo, palma, o en la palma de las manos. Entonces eso es muy importante que conozcan nuestros amigos televidentes, porque a veces dicen, ah, es que me apareció tal lesión, es lo mismo, me pongo la misma crema que ya me envió el doctor la vez pasada porque me fue bien, pero no necesariamente pues está indicado si es que una lesión en una parte distinta del cuerpo, ¿verdad? Así es. Imaginemos que el paciente con una terapia tópica, ajá, a pesar de que es extensa, se controló. Ya. Yeah. El paciente se ha controlado bien, perfecto, acude a las citas, mantenemos la terapia tópica. No, uh-huh, hay para qué rebasar ese nivel de tratamiento. Perfecto. Ahora, el paciente lleva 3-4 semanas, doctor, no mejoro. Pasamos al segundo plan. Al siguiente. El segundo plan... Víctor, te interrumpo, perdóname. No, está bien. Pero es que tenemos otra llamada en otra espera. Llamada, antes de pasar a la segunda línea, ¿no? Ya está clara la primera. Perfecto. Antes de pasar a la segunda, ¿qué te parece si hablamos con nuestro gusto, querido amigo que nos está esperando o amiga? Hola, muy buenos días. Hola. ¿Aló? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarlo? Sí, aló. Sí. Sí, hágame el favor, verá, cuando se toma corticoides y le hincha la cara, se pone redonda, ¿qué puede hacer para que no se ponga redonda? Excelente pregunta, mi amigo. Justamente preocupación, ¿no? El consumo de los corticoides, cómo puede afectarte, ¿no? Este tema de que se hace la cara redonda y demás es una preocupación de muchos y por eso hasta le tienen miedo, ¿no? Y dentro de los mismos profesionales de la salud, a veces el tema de los corticoides es a veces un poco controversial, pero eso solo cuando no sabes usarlos, ¿verdad? Mira, antes que nada, me ha servido de ficha memotécnica, ajá, el bárbaro. Señores, televidentes, colegas, los corticosteroides, uh-huh, inyectables, los corticosteroides por boca, no están recomendados en la psoriasis. Uh-huh. Los corticosteroides sistémicos tienen complicaciones muy severas cuando son administrados. Lo que narra el paciente como efecto secundario, hincharse la cara, redistribución de la grasa, el paciente se empieza a adelgazar el hombro y se empieza a aumentar su volumen. Hay pérdida de la masa muscular con redistribución grasa. Y aparte de eso, puede generar una falsa diabetes con elevación del, uh-huh, del azúcar, producto de la aplicación de las famosas ampollas que no las voy a mencionar en este caso. Claro. Y no nos olvidemos que eso también puede llevar a hipertensión e incluso a osteoporosis por el uso crónico. Lo que usted creía
que estaba solucionando, realmente estaba apagando un incendio con gasolina. Exacto. Busque el consejo de un médico especialista, acuda, ponga orden al tratamiento y va a obtener los resultados que usted quiera sin necesidad de esos efectos indeseables. Ahora, ahí te interrumpo, ¿no? Estamos hablando específicamente del tratamiento para la psoriasis. Así es. Porque hay situaciones que efectivamente sí requieren del consumo de corticoides por otras vías que no sea así la tópica, es. Y por supuesto con un control muy estricto por parte del médico para evitar estos efectos secundarios. Y efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Entonces, asumiendo que el paciente en la primera línea de tratamiento tópica no hubiera funcionado, pasamos a la segunda línea. Okay. En la segunda línea tenemos fármacos inmunosupresores, como por ejemplo el metrotexate, como por ejemplo la ciclosporina. Ambos con buenos resultados, pero ya un poco con pinzas. Porque no nos olvidemos que el paciente psoriático es un todo. El paciente psoriático tiene sobrepeso. El paciente psoriático se acompaña de diabetes. El paciente psoriático es hipertenso. El paciente psoriático tiene problemas con su vida personal también. Entonces es muy común que el paciente llega, vamos a darle el tratamiento tópico, no responde, queremos darle metrotexate y nos encontramos que su hígado no está en las condiciones de recibir el fármaco. Ok. Ese paciente ya no sería candidato para aquello. O en su defecto, el paciente no responde a terapia tópica, el paciente necesitamos incluirlo en otra terapia, pero es hipertenso, ya no puede usar ciclosporina. Ahí me queda una opción previa. Podría usar fototerapia. Ok. ¿Ah? Pongámosle pausa ahí. ¿Ah? Entonces, tenemos la primera línea que es tópica, la segunda línea que ya implica el consumo de medicamentos inmunosupresores como el metrotexato, ciclosporina, ¿verdad? Ajá. Y estos pues obviamente dependerán si el paciente está apto para poderlos recibir. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos, amigos, no se vayan. Hoy estamos hablando muy interesante este tema del tratamiento de la psoriasis. Así que enseguida regresamos con más. Estamos de regreso, amigos, amigos, en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la psoriasis y todas las alternativas terapéuticas para la misma, sobre todo sobre la terapia biológica, en compañía del doctor Víctor Gutiérrez. Bien, tú nos estabas comentando, Víctor, en el bloque anterior, pues que existe la primera línea y la segunda línea terapéutica, ¿no? Así la es. Primera es tópica, la segunda ya es el uso de inmunosupresores. Y mi inquietud es en relación a qué tal si una persona, en este caso una mujer, está embarazada. ¿Puede recibir ese tratamiento tópico o el tratamiento ya con inmunosupresores? El tratamiento tópico es válido para las mujeres embarazadas. Okay. El tratamiento con inmunosupresores tiene restricciones completas. Absolutas. De hecho, las pacientes que reciben este fármaco se les explica de que durante el tratamiento deben de evitar la fecundación y un método anticonceptivo incluso 6 meses después de haber concluido. Correctísimo. Es decir, no solo que está completamente contraindicado durante el embarazo, sino que también contraindicada la concepción. Es decir, porque ese fármaco que se utiliza pues podría afectar de manera muy importante su embarazo, ¿verdad? Así es. Tenemos otra llamada, vamos a atenderla. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarlo? Mire, tengo un problema también yo de psoriasis, pero yo también me estoy haciendo un tratamiento con una doctora, una dermatóloga aquí en Santo Domingo, pero me está mandando también a tomar esa metrotexate, pero esa metrotexate parece que me está haciendo poco daño porque
me duele la cabeza y me anda dormeciendo la pierna. Ok. ¿Y su consulta? Entonces yo preguntaría si a la larga eso me afectaría o no. Ok, excelente pregunta, amigo. Muy tenemos bien. El testimonio de una persona que está consumiendo metotrexate y dice que tiene ciertas molestias como dolor de cabeza, que se le está durmiendo la pierna. ¿Eso se lo podría asociar a un efecto secundario del fármaco o puede ser alguna otra cosa? Primero que nada, quiero felicitar al paciente, porque el paciente acaba de indicar que está manejado por una dermatóloga, lo cual indica que está en manos calificadas. El momento en que está en manos calificadas, seguramente la doctora podrá discernir si aquella afección de la pierna corresponde a algo que acompaña a la psoriasis, que es una artropatía psoriásica, para lo cual también está indicado el metrotrexate, si bien existen también terapias superiores para aquello. Okay. Pero si está con su médico, lo lógico es seguir las indicaciones de su médico, creer en él, mantenerse con él y ir desarrollando las pautas terapéuticas a futuro que ella le vaya indicando. Muy bien. El dolor de cabeza podría ser añadido, considerado como... De pronto es una hipertensión, de pronto es una alteración de los colesterol, triglicéridos, que también acompañan a los pacientes diabéticos. Correcto, correcto. Es decir, pues no necesariamente es producto del consumo del medicamento, sino que pueden haber otras situaciones que estén desencadenando esas molestias. Así es. Excelente. Muy bien. Entonces ahora, sí, cuéntame cuál es la siguiente línea terapéutica. Entonces, la historia del paciente. El paciente recibió cremas, no tuvo resultado. El paciente no puede recibir o recibió metrotrexate y no tuvo una buena respuesta terapéutica, es necesario que el paciente sepa que solamente después de 3 meses de haber usado el metrotrexate se lo debe considerar falla terapéutica. Así que si está en 1 mes todavía falta mucho. Y después de eso nos quedan los tan esperados biológicos. Biológicos, ¿no? Que es el tema que... Es que el interés, como comenté desde un inicio, sobre la psoriasis ha sido una cosa inusitada, ¿no? Entonces hay muchas personas y siempre nosotros damos prioridad a nuestros amigos televidentes porque este es un espacio justamente para poderlos ayudar. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Con el doctor Gutiérrez. Sí. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Él es mi doctor. Ah, qué bueno. Tenemos un paciente. Es mi paciente, él, Vallejo. Ya. Cuéntenos, sí, claro. ¿Cuál es su consulta, mi amigo? Lo felicito porque es un buen doctor y le explica bien él. Yo tenía psoriasis avanzado. Ya. Y él me está tratando el tema. Ok. Estoy bien gracias a él. Gracias a mi Dios. Lo felicito, doctor Gutiérrez. A que sigas los pasos y las indicaciones y tienes la paciencia siempre. A ti y a todos los pacientes, muchísimas gracias por la confianza depositada. Así es, gracias por su testimonio. Además, lo cual pues nos lleva a lo que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Si uno se pone en manos de una persona calificada, de un especialista, en este caso un dermatólogo, pues todo va a mejorar, ¿sí? Siempre hay que acudir a quien corresponde, ¿no? Porque muchas veces uno se basa en comentarios que, si bien es cierto, pueden ser bien intencionados, a veces no proceden de especialistas o de médicos, ¿no? Y dice, ponte esta cremita, que con eso yo mejoré. Entonces, muchas veces esas situaciones, en vez de ayudar, empeoran la situación. En cambio, cuando acudas a un profesional capacitado, como lo eres tú, pues mírate, ya tienes hasta los testimonios por televisión. Bueno, ahora sí, cuéntame un poco sobre la terapia biológica. Caramba, no van a dejar para un tercer programa. Vamos a contestar esta llamada. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Doctor, hágame el favor, verá, hace años me hicieron la psoriasis y me salió con una prueba de que me sacaron un pedacito de carne en las manos. Y luego, verá, en la sección del pene, me ha quedado, parece que es psoriasis. Me pongo pomadas así, cuadridel, todo eso, pero no quita, será psoriasis. Y este es persistente, porfiado. Me quita, me viene, me quita. ¿Y será posible, la pregunta mía, que puede caerme cáncer? Ok, bueno, muy pertinente la preocupación de nuestro amigo, ¿no? Sí, de mi pene ya aparece un velado de salcido a cada rato, con muchos colores, de leche, de amarillo. Y de eso se ve que parece ser psoriasis, me caerá cáncer. Víctor. ¿Qué edad tiene? ¿Y es diabético tal vez? No, yo no. ¿Qué edad tiene? Tengo hasta solo 101 de glucosa. Tengo 77. 77. Okay. 67. Señor doctor, usted no atendía acá en Quevedo. Sí.
voy a explicarle detenidamente lo que me está preguntando. Uh-huh. Lo primero tiene que suspender la crema de Cuadriderm. Es una crema de las que nosotros los dermatólogos denominamos polivalentes. Y siempre le explico a los pacientes, usted no puede jugar fútbol, estar en el cine, estar en un asado y en la discoteca simultáneamente. Una crema no puede tener cuatro efectos simultáneos porque uno se verá afectado. La crema de Cuadriderm posee un antimicótico y posee un desinflamatorio. Por eso la gran mayoría de los pacientes sienten alivio en la picazón, pero sin embargo perpetúan la infección micótica. Lo más probable es que por la edad que tiene sea una balanitis crónica. Y es interesante que en las palmas le hayan hecho una biopsia de piel. Si bien la psoriasis normalmente es un diagnóstico clínico, en áreas como en las palmas, como en las plantas o en ocasiones poco frecuente, puede ser muy poco frecuente, en los genitales puede requerir del apoyo de una biopsia para establecer el diagnóstico. Pero lo primero, suspender el fármaco completamente. Y acudir donde un especialista para que le haga una, un tratamiento inicialmente. Un tratamiento pues, idóneo para lo que él posee, ¿verdad? Así es. Que en este caso no sería psoriasis aparentemente. Dudo mucho. Bien, Víctor, me acaban de decir que tenemos que hacer una pequeña pausa. Perfecto. Así que, amigas, amigos, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la psoriasis y todos los esquemas terapéuticos disponibles para tratar esta condición. Hoy en compañía del doctor Víctor Gutiérrez, especialista en dermatología. Pues bueno, en los bloques anteriores hemos hablado sobre la primera y segunda línea de, digamos, de defensa frente a la psoriasis, es decir, son las líneas terapéuticas. Hemos hablado de el tratamiento tópico con cremas, del uso de inmunosupresores, hemos hablado también sobre la fototerapia, ¿ya? Ahora, por fin, el tema tan esperado por todos ustedes, el de la terapia biológica, que sería la tercera línea de defensa, ¿verdad, uh-huh. Víctor? Ahora sí, coméntanos un poquito sobre eso. Es importante recalcar que la medicina, como ciencia y tal, va evolucionando. Uh-huh. Empezamos con las cremas, vimos buenas respuestas a los tratamientos inmunosupresores y cada vez tratamos de obtener terapias que estén dirigidas exactamente al sitio donde está el problema. Las líneas anteriores, tanto la tópica, trae efectos como estrías, como adelgazamiento de la piel, fragilidad cutánea, y los inmunosupresores, alteraciones hepáticas, toxicidad renal. Entonces se busca siempre mejorar las terapias. Uh-huh. Las terapias biológicas fueron diseñadas para actuar exclusivamente en el punto donde se produce el cambio que induce a la psoriasis dentro de factores propicios para que se desarrolle. Es un poco árido explicarlo directamente a los televidentes, uh-huh. A los médicos se nos puede hacer un poco más sencillo, pero para graficar esto de aquí, vamos a explicar que actualmente existen dos líneas de tratamiento dentro de la tercera línea. Los fármacos biológicos que están directamente sobre y dirigidos hacia el factor de necrosis tumoral. Uh-huh. Seguramente el televidente está pensando, ¿y qué es el factor de necrosis tumoral? Uh-huh. Vamos a tratar de ponerlo sencillo. Los glóbulos blancos o leucocitos, linfocitos, tienen una proteína que se expresa para detectar un antígeno, sea esto una bacteria o sea esto un virus. ¿Dónde y qué tiene que ver eso con la psoriasis? Eso tiene que ver mucho, porque entre los factores desencadenantes de la psoriasis, por ejemplo, están las infecciones. No es la psoriasis una infección, pero su mecanismo por medio de una infección puede llegar a desarrollar una psoriasis. Y es ahí donde está el clic. Entonces fueron desarrollados fármacos porque se observó que el factor de necrosis tumoral se encontraba elevado.
que son los TNF, son como le llaman. Anti-TNF. Actualmente, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo posee ese tipo de tratamientos. Y tenemos, en este caso, infliximab, etanercept y adalimumab, anti-TNFs para el tratamiento de la psoriasis moderada a severa o refractaria a las otras líneas de tratamiento. Uh-huh. Cuando el paciente, la crema no dio resultado, cuando la terapia sistémica de inmunosupresión no es válida, ahí entran los biológicos, en este caso anti-TNF. Uh-huh. Me gustaría, sin embargo, mencionar que el progreso de la medicina va más allá del anti-TNF. Se sabe que hay pequeñas moléculas, por decirlo así, para que sea un poco más sencillo y llevadero el entendimiento, que se llaman interleuquinas, que están, por decirte, es como el cable casi exacto donde está el problema. Uh-huh. Actualmente la investigación está dirigida hacia allá. Y si bien ya existen en Ecuador y hace pocas semanas ya hubo el lanzamiento de los productos, estos son anti-interleuquinas uh-huh. 17 y la anti-interleuquina 23. Fármacos que se encuentran ya para comercializarse en el Ecuador y que nosotros tuvimos la oportunidad con alguno de ellos ya de trabajar en un plan piloto que fue multicéntrico con pacientes. ¿Y qué tal los resultados? Altos, muy buenos, muy buenos. Alentadores. Muy buenos. La mejoría uh-huh. de un paciente se mide en algo que denominamos la mejoría y la gravedad, en algo que denominamos PASI, uh-huh. ¿Okay? Ese es el índice de severidad de la psoriasis. Y normalmente el paciente, cuando se le administra la terapia, debe de recibir una mejoría proporcional entre el 50 y 75%. Okay. Con el advenimiento de estos fármacos, la mejoría llega a ser del 90%. 90%, es altísimo. Sí, es muy alta. Víctor, okay. Tenemos unas imágenes, me parece, no sé si es pertinente pasarlas ahora. Bueno, está bien, perfecto. Okay. Ahora, solo para aclarar un poco el término, ¿verdad? Eso de terapia biológica, uh-huh. ¿Eso pertenece a un grupo de fármacos que, como son producidos ya mediante una tecnología de biología molecular, de ahí el término de terapia biológica, biológicas, ¿no? Pero muchas veces pues el término es un poco confuso, a veces algunos creen que se trata de medicina alternativa o algo por el estilo, pero en realidad son fármacos. Biología molecular. Exactamente, adquiridos por esa tecnología. Y lo segundo es que pues también se habla de los anticuerpos monoclonales que se mencionó en la nota del inicio, es lo mismo. Es decir, los anticuerpos monoclonales y la terapia biológica es lo mismo, son dos formas de hacer referencia, sino que el término anticuerpo monoclonal es un término mucho más científico, más técnico, o médico, más técnico. O exacto. Las proteínas de fusión también. O sea, exacto. Trata de no complicarlos. Para no complicarlos, pero lo menciono porque a veces algunos televidentes están pues también familiarizados con esa terminología. O hay algún médico. Claro. Entonces, para que todos lo entiendan mejor, pues estos son como misiles teledirigidos. Es así decir, es. La enorme ventaja que tienen estos fármacos es que actúan directamente sobre una molécula que se escoge, ya sea el factor de necrosis tumoral, ya sean las interleuquinas. Entonces, ahora sí, por favor, nos ayudan con el video, con las imágenes que tenemos, por favor. Aquí estamos observando lesiones que son características de psoriasis. Como podemos ver, son placas rojas, o sea, eritematosas. Aquí coincide o coexisten pápulas, que son pequeñas lesiones rojizas, con placas que están afectando la parte del tronco, la parte de la espalda, la parte posterior de los brazos, como podemos observar. Hay afección también del cuero cabelludo de ella. Aquí observamos nuevamente la descamación sobre placas eritematosas en la superficie extensora del antebrazo izquierdo. Muy bien. Ahora, Víctor, justamente esos ejemplos que mostraste en el video de lesiones de psoriasis, ¿ya? ¿Qué es lo que aspiraría a alguien que está recibiendo terapia biológica, ¿sí? lo que mencionaste, a reducir? ¿Sí? Me lo explico de otra manera, es decir, ¿con qué regularidad tiene que tomar
administrarse, porque hay que especificar cómo se administra este tema de la terapia biológica. ¿En cuánto tiempo esperas tener una mejoría? Tú hablaste hasta un 90% usando los medicamentos más recientes. ¿Y durante cuánto tiempo tiene que seguirlos recibiendo? El desarrollo de un medicamento siempre está basado en, primero, la eficacia, uh-huh, y después la seguridad. Okay. Es decir, yo lo pongo bien, ¿y cuánto tiempo lo puedo mantener bien y qué tan seguro para su salud es mantenerlo bien? Okay. Vamos a verlo desde un tema de medicina económica, okay, en el sentido de economía en salud. Uh-huh. Los pacientes inicialmente, el desarrollo de una molécula se la hizo para efectuarse por infusiones. En este caso, el fármaco era infliximab. Se sacaba la dosis de acuerdo al peso, se lo colocaba en una solución, el paciente se ingresaba. En aproximadamente 2 horas de la infusión que se realizaba, se lo citaba posteriormente a la semana. Era la dosis inicial de semana cero, la dosis a la segunda semana, la dosis a la sexta semana. Pero grafiquemos una cosa, el paciente dejó de trabajar. Yeah. En las 2 horas que vino, uh-huh, la hora antes que viajó, la hora que esperó en el hospital, la hora que se fue posterior, es una pérdida para el paciente. Okay. La medicina, que siempre va encaminada, empezó a desarrollar otras formas de administración. Yeah. En esas formas de administración llegaron los viales de aplicación subcutánea, okay, con aplicaciones semanales. Uh-huh. Posteriormente llegaron las aplicaciones que eran quincenales. Yeah. A medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando. Actualmente, el hospital posee 3 biológicos. El uno que es por infusión, el otro que es por administración subcutánea, que se le efectúa semanal, puede ser efectuado como una inyección de insulina, en la forma subcutánea periumbilical, y la otra que también es subcutánea, pero con espacios de tiempo un poco más prolongadas, uh-huh, lo cual evita la pérdida o la falta de asistencia al trabajo del, okay, del, en este caso, del afiliado, y mejora la adherencia al tratamiento también. Uh-huh. No a todos nos gusta ir al hospital, que estemos recibiendo la infusión toda una mañana y todo. Pero para esto necesita calificar para el tratamiento. Uh-huh. Mañana tendremos la cantidad de pacientes, vengo para la terapia, claro, biológica. Y no es así. No se olvide que así usted es. Necesita calificar. Tiene que estar indicado el uso de la terapia biológica y no siempre. Y cuando me refiero a calificar, quiere decir una serie de exámenes que demuestran, primero, que usted, aparte de su psoriasis, no tiene afecciones hepáticas, no tiene infecciones activas, que sus riñones están en perfectas condiciones, y en un país de Sudamérica como el nuestro, con una tasa de tuberculosis bastante significativa, se efectúan screening para determinar que usted no tenga una tuberculosis latente, porque no nos olvidemos que estos fármacos actúan sobre el anti-TNF y pudieran ocasionarse infecciones severas o desarrollarse infecciones en aquellos pacientes que no han sido correctamente clasificados, uh-huh, y estudiados para poder determinar que su aplicación, si bien es eficiente, no conlleva riesgos mayores para el, correcto, paciente. Correcto, Víctor. ¿Qué te parece si atendemos esta llamada que claro, tenemos? Claro, con gusto. Hola, muy buenos días. Buenos días. Disculpe, mi hija no tiene psoriasis, uh-huh, pero mi hija ha pasado por varios tratamientos para un acné muy severo. Okay. Quería saber si esa terapia biológica es efectiva para el acné, porque después de varios intentos con los dermatólogos, ahora está consumiendo tetraotina, algo así es el nombre, uh-huh, pero eso seca todo, o sea, tiene unos efectos secundarios un, yeah, poco fuertes. Ya le está secando el acné, pero se le seca la piel, los ojos. Correcto. Entonces quería saber si mejor alternativa para ella puede ser la terapia biológica, ya que ha pasado ya por otros tratamientos. Me parece una pregunta muy pertinente, muchas la gracias, amiga, porque muchísimas gracias a usted por su consulta, porque efectivamente escuchas terapia biológica y uno siempre tiene la tendencia a lo nuevo, pues generar que esto es una panacea, ¿no? Como que sirve para todo, y no es tanto así. Justamente son muy específicos los tratamientos para, mejor dicho, las moléculas que se desarrollan ya dentro de la terapia biológica suelen ser muy específicos, ¿no? Y en este caso es para la psoriasis lo que hemos hablado, pero sería pertinente comentar un poquito si es que hay disponible alguna terapia biológica para el acné. No. Pero en lo que alcanzo a escuchar de la señora y por, uh-huh, lo que ella manifiesta, calculo que el nombre que no pude expresar bien es isotretinoína. Ajá. Señora, si es isotretinoína y la chica cumple con los estándares,
usted sostenga el tratamiento, cree en su médico, cumpla la dosis, porque a usted inicialmente se le van a resecar los labios, el acné empezará a secarse paulatinamente y el médico, que seguramente es un dermatólogo el que prescribió eso de ahí, sabe que hay que acumular de acuerdo al peso y el tiempo la dosis adecuada. Calculo yo que está usando es isotretinoína. Sí, la isotretinoína es la molécula ideal para aquellos casos de acné que también califican luego de haber probado otro tipo de terapia sin ninguna respuesta. Creo que me dijo que era una niña, ¿no? Uh-huh. Una chica, ¿no? Sí. Entonces calculo que también habrán investigado que no tenga afecciones de ovarios poliquísticos y otras asociaciones que suelen añadirse al acné. Pero en este caso, bueno, contestando la pregunta, no. Definitivamente la respuesta no. La terapia biológica no está diseñada, por lo menos hasta la fecha, no existe, ¿no? Una terapia biológica que sea para el tratamiento del acné, ¿correcto? Así es. Perfecto. Ahora, ya para terminar, ya nos quedan pocos minutos, ¿qué recomendaciones finales tú les puedes dar a nuestros amigos televidentes en relación justamente a este tema de la psoriasis, los cuidados que deben de tener, en fin, cómo prevenirlo, si es que hay forma de prevenirlo, sobre todo, ya supongamos que tengan diagnóstico de psoriasis, cómo prevenir que se exacerben los síntomas, entre otros? Uh-huh. A mis queridos pacientes, uh-huh, y a los que aún no lo son y me escuchan, quiero decirles algo. Uh-huh. Todo empieza contigo, en tu interior. Ahí empiezan y suceden todas las cosas de tu vida. Los pacientes psoriáticos casi siempre tienen un esquema: ansiedad, preocupación, casi ven el mundo en blanco y negro. No existe el intermedio de los colores, no existe la posibilidad, tal vez me equivoqué, pudiera ser que no es como yo pienso. Son absolutos, a rajatabla. Por ahí podría ir la parte del cambio. Dejar, si tenemos acaso alcohol, si tenemos el cigarrillo en nuestras vidas, tenemos que apartarlo. Tenemos que practicar el viva mejor. Tiene su médico en casa, ¿verdad? Y sobre todo, en la parte de la dieta, si usted se da cuenta que existen ciertos medicamentos, ciertos alimentos o medicamentos que han sido prescritos, que exacerban su psoriasis, que le desarrollan más síntomas, hay que irlos eliminando paulatinamente. Llámese esto que suelen sugerirlo las carnes rojas. Uh-huh. Por ejemplo, los pescados, los peces grandes, por los contenidos mercuriales. Uh-huh. Inclusive hay quienes recomiendan suspender la yema del huevo. Son parte de la dieta o de las cosas que puede usted tener de ayuda. Y un tip muy importante: cree en su médico, confíe en él, busque la mano de obra calificada, adhiérase al tratamiento. ¿Quién mejor que él para poderlo llevar en el camino que usted va a transitar en la psoriasis? Los médicos estamos siempre para servir a los pacientes. Los médicos siempre tenemos esa vocación de servicio. Adhiérase, consiga uno, únase a él y camine con él. Excelente tu recomendación, Víctor, me parece muy pertinente justamente, y programas como estos en los que tratamos de justamente compartir con nuestros amigos información que es vital y que ayuda a que vivan mejor, como tú bien lo has dicho, pues es lo que es nuestra misión, ¿no? Como parte también de esta querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces, Víctor, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en tu querida universidad también. Mi querida universidad. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar como siempre en nosotros. Recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y por supuesto, mañana a las 9 de la mañana nuevamente tendremos otro episodio más con un tema de salud de su interés. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.